Salud damos a Uldebete, a cada piedra. Y trabajo dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación hace ya varios años, desde que esto era Programa Social Agropecuario. Y desde ese entonces, el Programa Social Agropecuario, hoy devenido en Secretaría de Agricultura, ya estaba colaborando con este movimiento que es la LAICRIM. Hoy estamos organizando el Encuentro Provincial de Salud LAICRIMPO o LAICRIMPITO Provincial de Misiones, que son uno de los dos encuentros provinciales que se hace cada año con el lema Semillas Emancipadoras hacia el Bien Vivir. Y acá estamos juntos desde las distintas localidades de la provincia. Conocí hace un par de años del movimiento LAICRIMPO y bueno, nada, me enamoré de él y de la gente y del abrazo y de la calidez y de la forma en la que se trabaja. Este año nos tocó ser sede posadas para el LAICRIMPITO provincial. Se consiguió el apoyo de la universidad, que creo que para el movimiento es importante también tener este vínculo con la universidad. Encontré en el movimiento un estar y un compartir y un crear con otros. Ver qué propuestas seguimos para poder fortalecer esta red provincial que ya hace 20 años que están, 27 años que está en la provincia. Entendiendo la salud como aquello que nos permite vivir más plenamente, ¿no? Y de manera integral, donde conectarnos con nuestro cuerpo, con aquello que ingerimos, con el descanso, con la recreación, con el arte, con el aire, con el amor, ¿no? Con todo aquello que nos permite vivir más saludablemente, ¿no? Y no pensar desde las patologías o de las enfermedades, sino todos tenemos algo saludable del cual podemos potenciar, ¿no? Fuimos transitando, en algún momento pudimos difundirlo en toda la provincia, en distintos pueblos, con distintas prácticas, grupos más pequeños, y eso fue enriqueciendo la diversidad y recuperando los saberes que están en la sangre y que se transmiten de generación en generación, ¿no? Nos dimos cuenta, pero ¡hey! Esto es LAICRIMPO. Sí, entonces bueno, estamos meramente dentro de nuestro taller de medicina, que lo llamábamos, que es nuestro movimiento de LAICRIMPO. Así que también estamos ahí en representación con 6 chicas hoy de Ruiz de Montoya, y muy agradecidas por este espacio. Posadas, bueno, facultad, la universidad, realmente de corazón me emociona. No soy de justamente la tercera edad, pero estoy entrando y me emociona la cantidad de jóvenes que están acá. LAICRIMPO es un espacio que propone una salud popular, una salud en conjunto para armonizar la vida, y desde ese sentido podemos decir que como integración de la RAOM, LAICRIMPO, el MAELA, lo que podemos brindar a la sociedad es una propuesta alternativa de cambio del ser humano mismo, ¿no? Porque ya hace varios años que venimos participando de estos espacios, proponiendo una alternativa de vivir, del buen vivir, un camino al vivir, que si bien es el lema que se ve ahí atrás, ¿no? De varios años, buscando el buen vivir para poder coexistir. Vivo en Misiones, soy médica, trabajo como full time en salud pública y me especialicé en medicina general y en medicina antroposófica, que es una medicina que trata de integrar tanto lo físico como emocional como lo espiritual del ser humano. Y en eso también incluyo lo que es la LAICRIMPO, que hace que los seres humanos puedan ser independientes, que no dependan de un médico que les diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, qué estudios, qué medicamentos, qué cirugía, que
que no siempre son las correctas o las indicadas. En cambio, con todos los talleres que hay en el AICRIMPO, con las posibilidades que tenemos de ser autónomos, de poder conocer nuestro cuerpo, de decidir nosotros sin miedo, sin presiones, cuál es el tratamiento a seguir, que puede ser una cirugía, puede ser una quimioterapia, pero también decir, bueno, no hace falta que siempre sea lo mismo. También la gente que camina todos los días por acá enfrente y no entra a ese lugar, también tiene mucho conocimiento y también sabe de cómo vivir y cómo curarse y cómo sanarse. Entonces, esta oportunidad que tenemos de poder presenciar esta actividad o este encuentro acá dentro es realmente importante, ya que poder nuclear, digamos, el conocimiento popular, esos saberes que no lo encontrás en cualquier lado, y meterlo dentro de una casa de estudio, de la academia, es realmente increíble, porque que puede demostrarnos que realmente un mundo diferente y mejor es posible. Y acá en Posada, en esta calle que es histórica, así que más que alegría, es eso, es un verdadero brindis a la salud de la unión de los pueblos. Estamos muy contentos como Movimiento La Icrimpo porque es la primera vez que podemos hacer un encuentro en el ámbito de la facultad, en este caso de la Facultad de Humanidades. Hace mucho tiempo, me parece que desde los inicios, nosotros lo que queremos facilitar es el diálogo de saberes. Estamos convencidos de que poder construir otro paradigma diferente, poder vivir en otro mundo, tiene que ser a partir del diálogo con el otro que es diferente, con el otro que por ahí estudió, el saber científico y el poder popular. Que justamente la ciencia empresarial le está destruyendo el planeta. Y yo tengo mucha fe en los chicos jóvenes como ustedes, que están investigando, que están fortaleciendo, como todo este movimiento de la AICRIMPO, de ver que hay otras formas posibles y que lo empresarial nos destruye. Es un pensamiento un poco más rural. En las poblaciones urbanas o las personas que viven en las ciudades les cuesta mucho más porque les da el miedo. Y si no compro en el mercado, ¿dónde compro mi comida? Si no compro en la farmacia, ¿dónde compro? Yo no puedo confiar en la yuyera que está en la esquina, la paraguaya, o no puedo confiar. Y en ese dilema tenemos que fortalecer y hacer científico este camino también, porque hay mucha literatura ya sobre las plantas medicinales, pero muchísima, ya desde el año 1400, o sea que el hecho de que las facultades no lo estudien es porque las empresas hacen un bias o hacen una distorsión de lo que es la ciencia.